Hola amigos, amigas, un saludo del profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones y aprendizajes del día. Y ahora estoy aquí en mi jardín recibiendo, más bien despidiendo el día número 13 de la observación del sol, de mirar al sol fijamente. Hoy es el día número 13, hoy son 2 minutos con 10 segundos, así que voy a ver el sol y luego estamos aquí en el video comentando acerca de esta experiencia de mirar al sol. Y será por 2 minutos 10 segundos. Bueno amigo, entonces, como te decía, hoy es el día número 13, el 13º día de mirar al sol detenidamente. Y la razón por la que lo estoy haciendo hoy en la tarde es porque en la mañana estuvo algo nublado, toda la mañana estuvo bastante nublado, así que pues aproveché esta tarde de hoy, vine aquí a mi jardín y desde aquí lo miré pues en los primeros minutos de la última hora de la puesta del sol. Quise verlo cuando estaba todavía bastante fuerte para ver qué se siente, y bueno, pues sí, es bastante todavía fuerte, luminoso, muy muy luminoso. Y después de que pasaron los 2 minutos, me cubrí los ojos con mi mano y adentro ahí en el reflejo que queda todavía, vi que cambiaba de color verde esa luminosidad dentro de la mente, de color verde a un color azul, después se tornaba violeta, volvía a verse verde y cambiaba un color vino, un color tinto, volvía al color verde, un color verde aqua marino, un color así, y así continuaba cambiando los colores dentro de, pues ya ahora sí que dentro de mi mente, ¿no? El reflejo que queda de la luz cuando cierra los ojos. Y pues, bien, igual me siento que mi batería interior se sigue recargando día a día. Son 10 segundos más. Hoy voy en 2 minutos con 10 segundos. Así que pues, esto fue el mirar al sol hoy, mi día número 13 o el 13º día en este viaje de 270 días. Son 9 meses, 9 meses, 30 días cada mes, son 3 por 9, 27, 270 días de mirar al sol fijamente, incrementando 10 segundos cada día. Así que nos dará un total de 45 minutos al final de esos 270 días en este viaje de mirar al sol, ya sea cuando amanece o cuando el sol se está metiendo. Así que pues amigo, amiga, igual nada más es para compartir una observación, otra observación, otro aprendizaje. Y pues hasta pronto, nos vemos en el siguiente. Atrévete a ser diferente, atrévete a vibrar a una frecuencia diferente. Tu amigo, el profesor Jesús Delgado, en el día número 13. Hasta pronto. Ay, Pavo, you're shining like the sun, Pavo. Pavo. Pavo, 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 Pavo is shining, Pavo is shining, Pavo is shining, Pavo is beautiful, Pavo is beautiful, yeah, Pavo is beautiful.
Oh my goodness, Babo, you're beautiful, 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 like the sun, beautiful like the sun. All right, Babo, bye.